buenas, chavales. ¿Cómo estamos? Bienvenidos al canal. Bienvenidos a un nuevo directo de Darkside Stress. ¡Oh, qué cabrón! Casi me enganchas, ¿eh? Menos mal que estaba cargando ahí. Querías pillarme distraído otra vez, ¿eh? ¡Uf! Te la coloco y la bailas. Sí, que baile. Bueno, venga, pero solo un poco y así sentado, ¿eh? A ver que me vea. Vaya pechada a reír. A ver, le libro de la cuerda y le doy. Estaba ahí sonando. ¡Ah! ¡Cabrones! ¿En serio? ¿Qué dices que va a irme más el pollo? Venga, va. No tengo vergüenza. No tengo ninguna vergüenza. Hala, ya está. Luego, para que me digáis que no hago el pijo, con los años que tengo, por favor. Iba a decir, ¿habéis visto qué cacho de espada? Es una campana. Es campanilla de tu glorioso reino. Que es Glory Hole, ¿no? Ah, no. Es Glory Rhyme. No necesitamos que nos ayude un débil. Te puedo meter unas. Débil, me llamas. Mira cómo hago yo los ladrillos con el látigo este. Que me lo voy a llevar yo para clase mañana. Ya verás. Como esta. Estoy seguro de que atendía. Le daba duro, pero le daba duro, duro. Oh. Me ha salido plan orgásmico, por lo que he visto. Porque siempre los bichos negros son los peores. ¿Qué racista? Parece que nos vamos a partir. Pero no como tú quieres, ¿eh? Sexo guarro no. No, tranqui. Soy un demonio, pero estoy bien buena. Y como decía Super Ratón... Aparte soy elegante, por detrás y por delante. No Super Ratón, ¿verdad? Creo que me he equivocado. ¿Verdad que sí? Este Super Ratón. Y no olviden supervitaminarse. Y suscribirse, que es gratis. Hostia, ya lo he dicho. Venga, a compartir el vídeo. Además, lujuria nunca parece como se espera. ¿Qué has querido decir exactamente? El concepto del pecado es... Que aquí el deseo puede ser una parafilia, pero terrible. Es algo... Parafilia. Derivado del griego, para, al margen de o desvinculado de... Y filia, filis, amor, es un patrón de comportamiento sexual en el que la fuente predominante de placer se encuentra en objetos, situaciones, actividades o individuos atípicos. Lo que viene siendo hacer marranadas raras, fetiches extraños. Ya sabéis, chicos, Maloney os enseña y os divierte. Totalmente distinto. Sí, como sexo alemán, ¿a quién le puede gustar eso? Pero estoy cansada de que subestiméis mi inteligencia. Por ejemplo, piensan que eres bonger, tía, porque estás... Buenilla, bueno, por decirlo así. Vibra en mi mano. No lo entiendo. ¿Será un dildo? Es que en vez de un par de carreras tenía que haberme hecho un máster en mamadas. Ya lo decía yo, ¿ves? Es que el futuro es el doble máster en mamadas y corrupción. Hostia, hostia. Espera. Eso es. Ahí te he visto fino, colega. Ahora ya puedo decir, y rompí la cama.
Y aquí cada uno puede pensar lo que quiera luego. Gula, porque el otro gordo es verdad, estaba gordo pero de pereza. Miserable, desgraciado, mi espejismo. Deberías haber permanecido dentro de tu deseo, Jimmy. ¡Ah! ¡Cabrón! Porque para darle, lo llevo jodido. ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Ah! ¡Fuck! 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 ¡Oh! ¡Qué cabrón! Me acabas de asustar, tío, me has jodido. Putos anuncios de Windows, tío. Menos mal que ahora por lo menos ya no me manda anuncios de... ¿Quieres tener la chorra 20 centímetros más grande? Pues no sé, si quieres tenerla arrastrándolas al suelo, sí. Y esas cosas. Que dices, ¡hala! Venga, más 7 centímetros en una semana. No sé, como no sea tirando... Como no sea... No sé. Colgándote de ella desde el techo. Esa vez la liaste y no fue por mi culpa. Bueno, ya me inventaré yo alguna excusa para que sea tu culpa. Tú por eso no te preocupes. Ya se me ocurrirá algo. La ira es amor, la muerte es vida, ¿eh? Esto es un filántropo. Y un filósofo. A seguir bien, sed buenos y nos vemos en el próximo. Chao, chao.